Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Nosotros somos los profes de matemática, Viviana, Y Sergio. que lo que vamos a intentar es ayudarte con algún contenido que hayas tenido algún tipo de problema o que no hayas podido entender solito. Entonces, a través de esto, poder darte pistas, trucos, quizás alguna idea para que puedas realizar tus tareas. En este video vamos a aprender cuál es la diferencia entre el perímetro y el área de un triángulo. Para ello vamos a recordar entonces qué es perímetro de una figura. El perímetro de una figura es su contorno. Para poder calcular ese valor, lo único que deben hacer es poder sumar todos los lados. Por ejemplo, tenemos un cuadrado de lado 4, entonces para calcular su perímetro es hacer 4 más 4 más 4 más 4. En el caso del triángulo, tenemos los lados que corresponden con las siguientes medidas, 3, 4 y 5. Para poder calcular el perímetro del triángulo, deberían hacer 4 más 3 más 5. Y en el último ejemplo que ven en la figura, que se trata de un rectángulo, tenemos sus lados o el contorno que miden 4, 6, 4 y 6. Entonces, para calcular el perímetro, lo único que deben hacer es sumar 4 más 6 más 4 más 6. En cambio, el área de una figura es el lugar que ocupa y se mide por cantidad de unidades cuadradas, o podemos contar los cuadraditos que hay dentro de la figura. Para cada una de las figuras hay una fórmula distinta. Por ejemplo, para el cuadrado es lado por lado, el rectángulo base por altura y en el triángulo base por altura sobre 2. Pero ¿por qué se usa esa fórmula distinta base por altura sobre 2 o dividido 2? Vamos a retomar el ejemplo que vimos del rectángulo que tiene base 4 y altura 3 y vamos a contar la cantidad de cuadraditos que tiene. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 cuadraditos. Pero entonces debe haber una forma más fácil de poder hacerlo para no estar contando, porque si la figura es más grande vamos a tardar un montón en contarlos. A mí se me había ocurrido multiplicar los 4 cuadraditos que tenés en la base por los 3 cuadraditos que tenés en la altura y obviamente si los multiplico también me da 12. Así es, muy bien, porque justamente lo que hiciste fue aplicar la fórmula de base por altura. Ahora, para tratar de averiguar por qué la fórmula del triángulo es base por altura sobre 2, sobre este rectángulo vamos a trazar la diagonal. Para eso vamos a recordar entonces que la diagonal es un segmento que va de un vértice a otro, pero opuesto, como se ve en la figura. Así es. Notamos ahora que la diagonal divide al rectángulo en dos triángulos iguales. Y si quisiéramos saber la cantidad de cuadraditos que tiene uno de esos triángulos, sabiendo que en total teníamos 12, deberíamos dividir los 12 entre 2 y llegamos a que cada triángulo tiene 6 cuadraditos. Ahora sí, ahora entiendo por qué la fórmula del triángulo es base por altura dividido 2. Así es. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo numérico de perímetro y área? Ahí como se ve en la figura entonces, el triángulo tiene medidas 3, 4 y 5, ¿sí? Como habíamos dicho que era el contorno y sumar los lados, deberíamos hacer 3 más 5 más 4. Y luego simplemente resolver dicha suma, que en este caso nos da 12, ¿sí? En el caso del área, aplicamos la formulita base por altura dividido 2. En este caso, la base es 4 por la altura, que es 3, dividido 2. Entonces, al hacer la cuenta, 4 por 3, 12, al dividir en 2, nos queda 6. Que recordemos que se mide en unidades cuadradas.
Pero, ¿qué pasa si los triángulos no se parecen al que estamos viendo acá? Porque hay muchas formas de triángulos. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la altura? Bien, para recordar entonces vamos a anotar que la altura es el segmento que va desde el vértice más alto a la horizontal donde está el triángulo. Y además es importantísimo saber que siempre, siempre forma un ángulo de 90 grados. Les vamos a dejar algunos ejercicios para que practiquen el cálculo de perímetro y área. Esperamos que este video te haya ayudado lo más que se haya podido. Así que bueno, nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.